Muy buenos días a todas, a todos. Soy Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Muchas gracias a quienes nos han seguido y acompañado desde el 6 de octubre en este foro de análisis para concebir y discutir estrategias orientadas a recuperar un ecosistema fundamental en la vida democrática del país, la cadena de valor del libro. Hubo tres mesas de discusión: el papel de las editoriales en el desarrollo del país, para qué necesitamos una ley de fomento para el libro y la lectura, y cómo diseñar políticas públicas para el fomento de la lectura. Agradezco muy en especial a la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, a su directora, la maestra Graciela de la Torre, y a Lucía Meliá. Ellas son el alma de este proyecto. Y en la organización de estas jornadas hemos estado Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, y yo. Anel, te pido si por favor nos das unas palabras. Claro que sí, pues también desde luego dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen. Me da mucho gusto ver la interacción que ha habido, que ha sido realmente muy entusiasta y muy una interacción muy inteligente por parte de quienes nos siguen, así que gracias. Y como bien lo dijo Socorro, en estas cuatro mesas, con los cuatro nombres que acaba de mencionar, hemos tenido autores, editores, investigadores sobre el tema de la lectura y la cultura. Hoy tenemos también otros más. Así que creo que tenemos una perspectiva bastante útil para averiguar y hacer un diagnóstico que hemos hecho en los últimos tres días para saber en dónde nos ubicamos. Y hoy estamos aquí para algunas conclusiones. Socorro. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es, desde luego, agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos tres días. Son más de 9 o 10 investigadores y académicos, editores, y quienes nos acompañarán hoy, que va a presentar mi querida Socorro. Gracias, Anel. Aquí hemos escuchado a especialistas de México, Colombia y Argentina. ¿En qué coinciden? Perfilan una industria editorial noqueada, que ha recortado planes editoriales y observa cómo se suman las cancelaciones de las ferias del libro. Solo anoche se anunció la de la Feria Internacional del Libro de Minería. Las editoriales, todas, incluyendo las institucionales, están luchando para enfrentar con creatividad y valentía las condiciones adversas. También se puso de relieve el papel que pueden llegar a tener las editoriales institucionales, las universitarias, las de gobiernos estatales, para apoyar todos esos proyectos que generalmente son invisibles, los proyectos en lenguas originarias, los proyectos de jóvenes, todos esos distintos esfuerzos que pueden ahora tener un espacio en medio de esta crisis. Podríamos encontrar el momento, el switch quizás, para reactivar desde las editoriales universitarias, desde las editoriales de todas las instituciones, esos esfuerzos. Al mismo tiempo, hemos estado hablando de un Estado que necesita reactivar su capacidad de interlocución para generar, junto con los agentes de la cadena del libro y la sociedad civil, políticas de apoyo en esta situación excepcional, donde ha habido otros cierres, más dolorosos porque pueden ser permanentes, los de las librerías. Esos lugares que tratan directamente con los lectores y cuya situación se agrava según su tamaño y su lejanía del centro del país. En el lector comienza y termina la aventura de la edición y la distribución del libro. También la formación de lectores asume desafíos que van del exceso de contenido hoy, todos los días, en las pantallas, hasta la carencia de acceso en una sociedad como la nuestra, con carencias enormes. Sabemos que no en todos los hogares mexicanos hay disponibilidad y uso de las tecnologías de la información. Agradezco que en esta última sesión del foro nos acompañen nuestros colegas, especialistas, amigos de mucho tiempo, y voy a presentarlos. Adriana Malvido, escritora que ha ejercido el periodismo cultural desde hace más de 30 años, ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2011 y cada semana leemos su columna en el diario El Universal. Alejandro Cruz Atienza es director de publicaciones del Colegio Nacional, fundador y codirector de la editorial La Caja de Cerillos. Quizá lo primero que hay que decir de Jesús Marchamalo
Es que es un amante de las bibliotecas, del mundo del libro. Es escritor y periodista cultural español, ha comisariado exposiciones como la que acaba de inaugurarse muy recientemente en la Biblioteca Nacional en Madrid sobre la vida y obra de Miguel Delibes. Bienvenidos. Gracias. El portal español W Magazine le preguntó a varios autores y editores qué es un libro en el siglo XXI. Una pregunta provocadora con la que estaban intentando generar una especie de diccionario contemporáneo sobre lo que pensamos, pero también lo que imaginamos que el libro puede ser. Hay respuestas como la de la editora argentina Soledad Constantini, que dice: es un bálsamo para el alma y una experiencia espiritual. El narrador mexicano Emiliano Monge respondió: el libro es todo aquello donde la palabra cumple sus tres estados, líquido, gaseoso y sólido. Lo cierto es que en este foro se puso sobre la mesa la necesidad de definir qué es un libro, ese objeto que construye un rizoma de relaciones y fuerzas y que nos convoca en este espacio. ¿Qué actores lo definen? ¿El mercado, los lectores, los intelectuales? De la respuesta se desprende el papel que jugará el Estado, regulando a los actores, entrando al juego como editor, construyendo condiciones o distorsiones. Quisiera ahora lanzar esta serie de preguntas, de ideas que nos permitan pensar, que nos permitan imaginar cuál es la definición del libro que necesitamos para el futuro. Ya sabemos que hace falta una revisión del sistema, que el sector cuente con recursos públicos, que se revise la ley del libro, que se vea cómo funciona, y de eso nos podrá hablar Jesús Marchamalo, cómo funciona el precio único de venta del libro. ¿Cómo necesitan nuestras sociedades que actúe el Estado? Les dejo la palabra a ustedes. Jesús. Empiezo yo, disculpas. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Qué mal no poder estar en México, que sería un deseo que nos encantaría haber cumplido, y muchísimas gracias por contar conmigo para ver qué modestamente podemos aportar a esta pregunta. Me encanta la pregunta y me voy a ir por las ramas poéticas, ¿no? ¿Qué es un libro? Y de repente me ha venido a la cabeza un cuento de H.G. Wells que se titula Puerta en el muro. Cuenta la historia de un niño que cada día va al colegio y pasa por delante de un muro en el que hay una puerta que siempre está cerrada, y un día la ve entreabierta y tímidamente empuja la puerta y ve dentro el jardín más prodigioso que pueda imaginarse. Pero cuando va a entrar a ver el jardín por primera vez en su vida, piensa en el colegio y dice, bueno, a la vuelta, tal vez mañana pueda verlo. Se va al colegio y vuelve, la puerta está cerrada, y al día siguiente la vuelve a ver entreabierta, y al entreabrirla ve que hay un jardín distinto. Y al día siguiente hay un jardín distinto y otro jardín diferente, de modo que siempre le queda la zozobra de no poder volver a ver nunca ese jardín originario. Me da la impresión de que eso es un libro, esa puerta en un muro que abre la mirada a distintos jardines dependiendo del libro y de la puerta y del autor que elijas para entrar. Y una de las cosas, y no quiero tampoco extenderme mucho más, hablábamos antes con Anel que una de las cosas de la que hemos cobrado conciencia con el confinamiento, en España fue un confinamiento extenso y duro, no podíamos salir de casa más que para comprar, para ir a la farmacia, muy poco más, con lo cual estábamos en casa, prisioneros en nuestra propia casa. Digo que muchos de nosotros cobramos conciencia real de eso que siempre habíamos supuesto, que es la certeza de que tener libros en casa hace que tu mundo se expanda, que tu mundo se extienda, y que en ese muro que de repente teníamos en casa, no poder salir, pudiéramos tener esas puertas que son los libros que nos llevaban a todo tipo de mundos y a todo tipo de lugares diferentes. Ha sido una experiencia durísima, está siendo una experiencia durísima en todas partes, en todos los países, para todo tipo de economías, para el mundo del libro, para el mundo de la cultura en general, para todos los mundos. Digo que ha sido una experiencia durísima, pero
es específicamente en el tema de la cultura, creo que una de las grandes cosas que hemos aprendido, probablemente la única, es la importancia que tiene la cultura en nuestras vidas, la importancia que tienen los libros, las películas, la música, para poder formarnos como personas. Eso es lo que nos interesa del mundo, eso es lo que no podíamos hacer durante estos meses y creo que fue trascendente para nosotros darnos cuenta de la importancia y de la suerte que tenemos de poder ir a un museo, ir a una librería, ir a una biblioteca, ir a un concierto, etcétera. Y es lo que más echamos de menos, ya digo que me da la impresión de que descubrimos todos eso mismo. Sí. Si quieres, Adriana, voy. Como tú quieras, Adriana. Ok. Bueno. Primero, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de poder compartir con Alejandro, con Jesús, y le agradezco mucho a Graciela Torre, a Socorro, a Anel, a Lucía, el permitirme estar aquí. He seguido las mesas con enorme interés y creo que es justo lo que necesitamos. De repente, después de tantos meses de esta situación tan extraña y tan difícil, sentarnos a conversar, ¿qué vamos a hacer? Y estoy convencida, hoy más que nunca, que solo podemos salir mejor si actuamos en colaboración, en colectividad. Ya no podemos hacerlo solos y de eso nos estamos dando cuenta. Y estas mesas creo que han sido un reflejo de eso. La definición del libro, bueno, yo quisiera como reflexionar más adelante, más allá del objeto libro, lo que quiere decir definir la lectura hoy en día, porque ahora hay nuevas generaciones y la lectura se está saliendo del libro también, se está moviendo a los entornos digitales. ¿Qué tanto se está leyendo ahí? En una de las mesas decían que nos hace falta saberlo, conocer a los lectores. Realmente, ¿de veras nada más leen el tweet o se meten a los artículos a leer también de fondo en objetos digitales, ¿no? En instrumentos digitales? Pero bueno, el libro, yo sí creo que es el medio de comunicación por excelencia entre los seres humanos, el puente que nos conecta a unos a otros y con a unos a otros de todos los tiempos. Esa es la magia, ese es que en un objeto de papel y tinta, haya tanto dentro que nos conecta con nuestros antepasados, nos conecta además a través de la palabra, que creo que es la máxima tecnología que la humanidad ha alcanzado. La palabra es el medio por excelencia de expresión y es la tecnología más importante con la que tenemos. Creo que es, el libro nos conecta también a través de una dimensión que es la de la imaginación, ¿no? Nos conecta unos con otros a nivel imaginación, a nivel historias, a nivel poesía. Nos hace que trascendamos la realidad inmediata para conocer al otro. Entonces, bueno, narrar también para expresar, ¿no? Y creo, como bien decía Jesús, que en estos meses la cultura nos ha salvado, la belleza nos ha salvado. Yo recuerdo aquellos primeros meses cuando pensábamos que esto iba a durar 3 meses y que después íbamos a salir y que lo tomamos casi como a ver, yo sentía que era como un experimento humano, ¿no? A ver qué pasa adentro, a ver qué hago con mi tiempo. Daba ilusión tener todo ese tiempo para leer, aunque a la mera hora no pudieras leer, porque la dinámica de la vida, o no leer tanto como quisieras, porque la dinámica de la vida doméstica también exige otros, te está demandando que atiendas otras tareas, ¿no? Pero bueno, nos salvó, por ejemplo, yo cuando veía de veras esos videos de los cantantes de ópera visitando hospitales y cantándoles a los enfermos o a los médicos. Creo que ahí todos estábamos a flor de piel y yo no creo que nadie se haya salvado el nudo en la garganta cuando veías esas escenas, y que era música, porque a lo mejor no le entiendes a lo que decían, pero es un idioma universal. Entonces la cultura es la que nos ha salvado, es el pilar
sobre el que vamos a salir de esta pandemia, ¿no? El que, si es que salimos, digamos, lo más airoso posible. Entonces, creo que más adelante podemos reflexionar sobre lo que es la lectura en un rango más amplio. Alejandro. Muchas gracias, Adriana. Antes que nada, igual quiero felicitar sinceramente a la cátedra Inés Amor, a Graciela, a Socorro, a Anel, que es un trabajo realmente único lo que hicieron desde el principio de la pandemia con todo este diagnóstico de la industria cultural y de este estado de coma en el que estábamos poco a poco entrando todos, y un poco estas mesas que han ido generando esos vasos comunicantes de discusión de los distintos gremios vinculados a la cultura para ver cómo imaginar futuros posibles, cómo imaginar salidas posibles a esta crisis que nos ha llegado a todos de manera tan contundente, clara, y ahí sí, democratizadamente, ¿no? O sea, todos estamos siendo afectados. Lamentablemente, en un país tan desigual como México, desde luego también la desigualdad social se ve en esa forma de afectación de la pandemia. Hablamos ahora del valor de la cultura como este bálsamo, esta vía de reconstrucción y escape. Y lamentablemente hablaremos poco más adelante de todos esos temas, pero tampoco tenemos el mismo acceso a la cultura todos los ciudadanos, ¿no? Una sociedad creo que a la que tenemos que aspirar todos es una en la que en verdad cualquier individuo tenga ese acceso a todas estas fuentes de abrevar lenguajes, discursos, ideas diferentes, ¿no? Y nos falta mucho por recorrer en México en ese sentido. Pero bueno, desde luego también un placer compartir este espacio virtual, que siempre es raro esto de las salas bidimensionales, pues estamos aquí juntos todos y es muy bonito verlos y hablar de nuevo con Jesús y con Adriana, es un honor para mí, ¿no? Entonces, un poco retomando la idea o esa pregunta inicial que lanza Socorro y Anel para abrir la mesa de hoy, esas conclusiones, sobre qué es el libro, a mí siempre me gusta hablar y pensar en el libro como un espacio, como bien lo dijeron ya Adriana y Jesús, pero sobre todo un espacio que establece un diálogo. O sea, me gusta la idea del diálogo implicado en la lectura y en la materialidad del libro, ¿no? Y siempre hablo de diálogo porque tiene que ver tanto con cómo se hace y cómo se genera ese objeto tan particular, tan maravilloso, como lo han descrito ahora Jesús y Adriana, en esta capacidad que tiene de llevarnos a otros tiempos, a otras dimensiones, a otras épocas. Pero también es esa hechura, para que exista ese objeto hace falta muchos interlocutores que lo hacen posible. Desde luego un autor que tiene una idea, sea literaria, sea un científico, sea un ensayista, sea un periodista, alguien que pensó, que dio, ¿no?, dio una materialización a un discurso. Y luego hay un papel muy importante que es el del editor, que ya hablaremos, ¿no?, y como todo el equipo que está involucrado en ese trabajo de edición, que es cómo ese mensaje, que puede ser de muchas índoles, llega a un posible lector y cómo lo materializa en ese diálogo para que sea efectivo, ¿no? Entonces creo que el libro es sobre todo eso, un espacio contenedor de diálogos posibles, ¿no? Y cada vez que uno lo abre, empieza una conversación que tiene muchos matices, muchas dimensiones. Y en eso el papel del editor es fundamental, ¿no? Y ya hablaremos de eso y desde luego de todos los que estamos involucrados en la cadena del libro. Pero además de ese diálogo y de ese objeto, como lo hemos descrito, creo que algo fundamental y que ha sido claro en este momento de crisis, que es de lo que quería hablar inicialmente yo, que lo que nos tiene aquí es una crisis, que no hay que olvidar eso, y una crisis es un momento de separar, de desbrozar las cosas, lo que separa la vida de la muerte, ¿no? Y en esa separación de cosas también es decidir hacia dónde queremos ir para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento de crisis se pone de relieve también, creo que ese, y debemos empujarlo todos, yo creo, la importancia de entender al libro y la cultura como un objeto o una dimensión de interés público, ¿no? Es decir, este diálogo, mientras más acceso tenga todo el mundo a él, podemos tener sociedades, creo yo, más justas, donde haya una posibilidad de diversificación de diálogos y de riqueza, ¿no? Que enriquece nuestras raíces y nuestras formas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, quería como no dejar de decir esto, como del diálogo y del interés público, que es algo que se ha tocado en todas las mesas. O sea, creo que estamos en un momento en el que es clara la contracción del mercado, esta situación drástica y dramática de la cancelación de ferias del libro, en casos como las editoriales, en el caso mía del Colegio Nacional o las independientes, la feria del libro es un espacio por excelencia donde uno puede establecer el diálogo directo con el lector.
y ahorita de repente nos vemos cercenados de eso. No hay quien, con quien de repente llegar, ¿no? Y ha sido, ya luego si quieren vamos analizando cifras, pero bueno, ha sido dramático, como lo hemos hablado, y creo que es importante pensar, y creo que de aquí va a derivarse mucho de estas mesas, hacia dónde llevar toda esta experiencia que ha traído esta crisis y esta incertidumbre, y todo este aprendizaje que hemos hecho todos de manera un poco espontánea y como hemos podido entenderlo, hacia dónde poder construir estas formas, creo que mucho más sólidas y que garanticen ese acceso y ese disfrute de la cultura en el sentido más amplio posible, ¿no? Muy bien. Mira, me vais a permitir, no sé si es el momento, pero de repente he escuchado cosas muy, muy interesantes y en las que me apetecería ir profundizando. El tema de no confundir el libro con lectura es muy importante a estas alturas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libro y de qué hablamos de cuando hablamos de lectura? Hay en este ahí momento vamos. Decenas de lecturas posibles, decenas de lecturas que no se contemplan en los porcentajes de lectores. Es decir, todavía hay gente que sigue leyendo, pero que no aparece en las listas de lectura porque no lee de la manera conveniente. En España hubo un enorme debate con el tema del libro electrónico hace 10, 12 años, se instaló como regalo básico de Navidades. Los Reyes Magos no hacían más que traer lectores electrónicos porque éramos unos antiguos los que leíamos en papel y no hacíamos más que acabar con las selvas y aquello no podía continuar así. Y hubo de repente una especie de enemigo ficticio del libro que era el libro electrónico, ¿no? Una especie de batalla, yo creo que un poco impostada, hasta que nos dimos cuenta de que ambas cosas podían convivir, ambos objetos, el objeto libro tradicional y el objeto libro electrónico, podían convivir pacíficamente incluso en la misma persona en distintos momentos y con distintos contenidos. Quiero decir, yo tengo hijos pequeños, mi hijo de 17 años, nativo digital, lee unas cosas en el ordenador, otras en el móvil, otras en una tableta que pilla prestada a su madre y lee por las noches en libro porque le apetece hacerlo de esa manera. De modo que esa diferencia entre libro y lectura creo que es muy importante, sobre todo porque no es lo mismo todo lo que se lea. Hay una cosa que es alta cultura, hay una cosa que es alta literatura y hay otra que es una literatura de consumo. No vamos a estar todo el día leyendo a Proust, no, por favor, pero es importante que sepamos que hay una literatura que es alta literatura y que hay una literatura de consumo o de entretenimiento. No vale leer cualquier cosa, ni vale leer cualquier cosa en cualquier soporte. Una de las consecuencias de la lectura digital estos meses que no hemos podido salir a comprar es la banalización de la lectura. Me da la impresión de que de repente puede valer cualquier cosa. ¿Qué hace el niño? No, está leyendo. ¿Pero qué está leyendo? La pregunta es ¿qué está leyendo? No dónde lo está leyendo ni durante cuánto tiempo. No es lo mismo leer a García Márquez que leer a un poeta del que le han dado un premio y que no sabemos siquiera si está vivo. En España hemos vivido la zozobra de un premio de una importante editorial que tuvo que pedir una prueba de vida al poeta que acababan de premiar porque todo el mundo pensábamos que construía esos versos un robot porque no nos cabía en la cabeza que alguien distinto a un robot fuera capaz de hacer una poesía cuando mínimo tan cuestionable, ¿no? De modo que me gusta mucho esta idea de separar el libro de la lectura, pero tener claro qué es lectura y dentro de la lectura qué tipos de lecturas hay. Jesús, querido, pues sí, justamente eso es un poco lo que la pregunta que seguía de qué es un libro, que es la que ya han empezado, sobre todo Adriana y tú, a hablar, que es qué es la lectura y sobre todo, quién es el lector. Creo que la pandemia, como ya también nos lo hace notar Alejandro, ha generado cuatro modalidades nuevas o ha irrumpido en cuatro procedimientos naturales y que los ha irrumpido de la siguiente manera. Uno es que, y es una pregunta, si se generaron o no nuevos lectores. Es decir, estos usuarios de consumo cultural que estaban a lo mejor en danza, en teatro, en otras áreas, al verse incapacitados para poder hacer sus prácticas culturales habituales, quizá se refugiaron particularmente en la lectura. Y la primera es, ¿se generaron nuevos lectores y cómo medir estos indicadores? Lo segundo es, definitivamente creo que todos diversificamos nuestros contenidos de lectura, en particular, todos leímos ciencia por primera vez o todos nos interesamos en algunos temas particulares. Este fenómeno de la peste, que de Camus, desde luego, que estuvo agotado, el de Cameron, toda esta literatura específicamente para hablar de la misma realidad
y no estar en las metáforas lejanas, digamos. Tres, definitivamente creo que se incentificó un modo de leer que ya lo había, pero que se refuerza o que toma nuevos hábitos ahora, que es la lectura digital. Y esto implica, ¿qué leemos? PDFs, libros, compramos, releemos. Tú hace un momento, Jesús, platicamos, hemos releído las bibliotecas que ya teníamos. Quien no tenía bibliotecas, ¿qué es lo que ha circulado y cuál ha sido aquí el papel incluso de la dificultad de entender el derecho de autor y esta idea de que las editoriales generosamente tendrían que circular sus libros en PDFs, o más bien es el momento de apoyarlas comprando? ¿Cómo ven este panorama? Adriana, me gustaría empezar contigo porque me interesó mucho este artículo del Universal que sacaste de la palabra en tiempos de incertidumbre, y ahora lo vuelves a traer aquí a colación, la palabra que lo acabas de decir. ¿Cómo ves entonces estos tres esquemas o cuatro que acabo de mencionar? Pues es muy interesante. Mira, hay algo que es muy claro y de eso habló Michelle Petit, Socorro, tú la escuchaste en el foro Mempo Giardinelli. Ella hizo una investigación sobre qué se leyó durante la pandemia. Uh-huh. Y escritores, investigadores decían que casi no habían podido leer ficción, por lo menos los primeros meses, porque la realidad era tan avasallante que necesitaban lectura que les ayudara a entender ese momento, porque no podemos pasar por alto que si estamos en esta pandemia es por una relación que hemos tenido con la naturaleza que ha provocado el COVID-19. No es el COVID la enfermedad, es un síntoma de un sistema de relacionarnos con el mundo que permitió que este virus saliera, rompiera la barrera que antes había, ¿no? En las selvas o en los bosques y llegara hasta nosotros. No podemos pasar por alto eso. Entonces, claro, las búsquedas de información acerca del COVID-19, porque sí es un episodio como muy grande y estábamos buscando, es lo que nos platicaba Michelle Petit, buscando respuestas que nos dijeran qué va a pasar. Estábamos en un momento límite entre la vida y la muerte, ¿no? Por lo menos así lo veíamos, lejos de seres queridos. Yo tengo familia un hijo en Brooklyn, por ejemplo, tengo dos nietos allá, y de pronto sentí que vivía como en una especie del muro de Berlín, porque no los puedo ver hace un año. Entonces, son situaciones muy dramáticas para el ser humano. Entonces, ¿qué haces? Buscar respuestas, buscar una esperanza en la incertidumbre, ¿no? Y también creo que es un alto en el camino para replantearnos qué vamos a hacer. Pasando el tiempo y que dices, esto no duró dos meses ni tres, aquí seguimos en la confusión en México de si ya podemos salir o no, estamos como divididos en dos mundos, los que salen y dicen, es una exageración, y los que seguimos encerrados con el cubrebocas cuidándonos, ¿no? En fin, es una situación límite, pero sí creo que tocaste algo muy importante, que es la lectura en instrumentos digitales. Por ejemplo, se habla poco de Amazon aquí, y creo que el papel de Amazon es algo que debemos, sobre el que debemos reflexionar muchísimo, muchísimo, porque ¿qué tanto afecta a Amazon? A las editoriales, a las librerías, ¿qué está pasando? Amazon llegó para quedarse, pero ¿cómo vamos a lidiar con eso? Y creo que solo colectivamente, y para empezar con la reflexión, porque ahí están todos los temas, está el derecho de autor, está todo eso, ¿no? La diferencia de precios, y claro que subieron sus ventas a lo bestia si tú querías leer un libro y al día siguiente está en tu casa. Pero no podemos dejar de ver el otro problema. Hace unos días se dio a conocer que hay 19,000 empleados de Amazon infectados de COVID solo en Estados Unidos. Entonces, como consumidores de Amazon, no podemos voltear la cara a eso, al riesgo que tienen esos trabajadores y las condiciones en las que están trabajando. Eso también es el mundo del libro y la lectura, ¿no? Ahora, yo creo que estamos en un momento difícil de medir, pero lo vamos a tener que hacer para conocer estos nuevos lectores. Sí creo que lo que yo vi es muchísimas imágenes de niños leyendo. Sí fue como un, no solo un refugio, porque para los niños no agarran el libro para refugiarse de algo. Es casi natural, para buscar otro mundo, porque les gusta mucho el libro.
sea de imágenes, sea de letras. Y entonces es también la lectura para, como decía Jesús muy atinadamente, es una cosa es leer y ver qué pasa después dentro del que lee. Y otro es el que lee y consume y deja el libro. Y se vale, pues, hacer de todo, ¿no? No todo tiene que ser tan intenso adentro, pero sí es cómo se lee, dónde y cómo se lee. Yo plantearía eso y creo que dentro de las reflexiones a las que nos lleva esto, es que, como decían Alejandro y Jesús, en las redes sociales de pronto la banalización se veía ridícula ya ante lo que estamos viviendo. No nos estábamos viendo reflejados en los mensajes transmitidos, se veía demasiado banal. Y lo importante sí cobró volumen, ¿no? Lo importante en todos los tiempos es, y esta conversación, la lectura para conversar, para rescatar esa comunicación oral con las otras personas, también creo que está ahora en una disyuntiva, ¿no? Y creo que hay un camino abierto para eso. Quiero ser optimista en ese sentido. Ya no nos bastó el celular ni los WhatsApps. Te parecía demasiado poco. Quieres conversar lo que estamos viviendo, intercambiar y conocer y entender, ¿no? Y por eso la lectura de la ciencia. No sé si más o menos contesté un poquito, Ana. No, desde luego por ahí va. Alejandro, te veo muy con muchas ideas que verter. Y luego siempre me muevo, manoteo mucho, no te preocupes. No, pero a ver, pues creo que uno de los temas más importantes que hemos experimentado en estos meses ha sido estos cambios de prácticas vinculadas al consumo y acceso del libro, ¿no? Y la resignificación de ciertas cosas del libro. Entonces, uno desde luego es fundamental esta cuestión del libro digital, que yo creo que, si bien venimos, como decía Jesús y Adrián, hace muchos años hablando de esta disyuntiva de lo digital contra el papel y que iba a ganar y que era mejor, ¿no? Y se ha avanzado mucho en esa dirección. Todos convertíamos más o menos nuestros soportes a su versión electrónica, pero no había una valorización. Solo muy poca gente realmente empezó a ser consumidor de libros electrónicos. Y creo que hay una resistencia en general, tanto de ciertos editores como de muchísimos autores. Los autores no quieren que su libro viva solo en digital, o sea, quieren su libro en físico y, bueno, si quieren también digital, ¿no? Y los lectores igual, muchos tenemos la idea del fetiche del libro, no del fetiche, la experiencia táctil, sensorial también de la lectura, ¿no? De que también implica ese gesto desde la fenomenología, digamos, del libro, ¿no? La lectura. Pero creo que ahora, en estos meses, o en este largo día, como se ha vivido en México, porque llevamos 6 meses que no concluye como una sola jornada, ¿qué ha pasado? Que de repente el libro digital, en el caso del Colegio Nacional, por ejemplo, llevamos 5 años desde que hicimos un sitio electrónico que se llama libroscolnal.com, que es un repositorio de novedades editoriales en versión digital. Muy bien, llevamos 5 años, se los digo literal, contado por minutos ¿no? y centenas de minutos, donde no se vendía prácticamente nada, ¿no? O sea, realmente era un espacio que existía. En cada feria del libro poníamos tablets, presentábamos esa otra dimensión de ventas de libros, ¿no? posibles, que era el e-book. Y bueno, es una cosa que nunca hemos dejado y que está. ¿Qué ocurrió ahora? Que viene esta gran crisis. Y de repente la única forma en la que el colegio pudo seguir ofreciendo un contenido editorial fue únicamente ese, porque todo lo demás estaba clausurado. No había librerías, no había ferias del libro, solo había ese espacio bidimensional que se llama computadora o tablet o celular y esa posibilidad de vender esos archivos, EPUBs, PDFs o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que empezó una campaña, digamos, para posicionar esos libros con descargas gratuitas. Pero sobre todo, que eso, bueno, fue un flujo, pero ¿qué ocurrió? Más allá de esa visibilización, que fue fundamental, es que la gente empezó a apropiarse de este espacio. Desde luego con las descargas gratuitas, pero también con la compra de libros electrónicos, que llegaron de manera impresionante e inesperada a superar la venta de libro físico en el caso del colegio. O sea, tuvimos meses que la facturación fue superior en digital que en físico, ¿no? Y eso es algo que no había yo ni imaginado hace 5 años cuando empezamos con este proyecto, ¿no? Obviamente ya pasó el momento de efervescencia en la que, como decíamos, fue esta vorágine en la que todo el mundo queríamos compartir cosas en redes,
un poco porque no queríamos perder nuestro estado de realidad, ¿no? Que está siendo clausurada detrás de la puerta de nuestras casas. Y había como esta sobreoferta, ¿no? De danza, literatura, festivales, ferias, como sean, ¿no? Que obviamente fueron un gran esfuerzo, que hay que ver cómo direccionarlo en un futuro para aprender de todo ello, que yo creo que van a ser cosas muy interesantes. Las ferias híbridas, ¿no? Es una cosa que no podemos dejar nunca más, ¿no? Es decir, la experiencia física de una feria del libro, nunca hay que renunciar a ella. Creo que es algo que realmente democratiza el libro y nos accesa a un diálogo, ¿no? A este diálogo con el lector de manera privilegiada y única. Pero la dimensión digital, pues permite esto, que estemos hablando con Jesús Marcha Malo, que está en Madrid, recién el pobre, ¿no? Vuelto a confinar por las autoridades, ¿no? Y nosotros aquí en México, en fin. Esta experiencia de diálogos que permite esta anulación de fronteras y de tiempos que la tecnología ya ofrecía, se volvió muy significativa en todo este momento, ¿no? Entonces, así como esos diálogos que lo ocurre ahora, igual con el libro electrónico, yo creo que esa revaloración va a tener muchos impactos a futuro. Creo que ya un autor de repente va a decir, ah, sí quiero que mi libro esté en digital. Claro que quiero. O sea, ya sé que si se colapsa todo, va a ser la forma en que llegue mi libro a un lector, ¿no? Y esa cosa tan subjetiva y tan puntual va a ser muy importante para la industria, yo creo, porque estábamos ahí en este cómo dialogar con dos soportes. Ahora va a empezar a resignificarse todo esto, ¿no? Que igual pasó en otro sentido con las televisiones y la televisión bajo demanda, ¿no? O sea, cómo ir conviviendo con esas formas de consumos culturales distintos. El libro está en un momento, creo, que muy vibrante, en el sentido de que está sacudido por todos lados, y eso es muy bueno. O sea, estamos en un momento, como decía antes, de crisis, de separación, de decisiones, de cómo hacer este objeto que lleva tantos siglos un instrumento perfectible para los tiempos modernos, ¿no? Y que permita llegar a donde queremos llegar. Pero bueno, entonces creo que en ese sentido el libro digital y las lecturas, que ahí a lo mejor me perdí un poco con la idea inicial de la pregunta que era lectura, pero se dinamiza, está dinamizando. Y esta revaloración creo que es muy importante, ¿no? En todas estas dimensiones. Y luego, no sé si todavía tengo tiempo, nada más acabar, aunque ya lo apunto un poco, la idea de la Feria del Libro, ¿no? Que también es algo pues fundamental. O sea, ver cómo, ahorita hemos hecho esos esfuerzos, todos loables, yo no quiero decir que ninguno no lo sea, de querer llevar a lo virtual esa experiencia ferial, ¿no? Creo que ha habido unas mejores que otras experiencias, pero chidas, imaginar a futuro, y creo que falta mucho camino por recorrer, muchas mesas de trabajo, donde pensemos, ¿no? ¿Qué de todo esto podemos rescatar para hacer realmente experiencias de acceso a la cultura, al libro y al diálogo mejores y más potentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay más o menos. Muchas gracias. Hay varias reflexiones aquí que realmente me parece que nos sacuden, ¿no? Es un momento vibrante para todos en la cadena, es un momento único. En este foro se ha hablado de que estamos ante un cambio de paradigma para entender el libro, la lectura, la formación de lectores. Natalia Porta de Argentina ayer decía, tengamos mucho cuidado con no introducir elementos de pronto en las presentaciones. Ahora todos tenemos tal oferta, ¿no? de contenido en las pantallas que se compite mucho. Entonces el riesgo es que la lectura no sea suficiente, que en este concepto muy rancio de animación de la lectura se entiende que hay que meter un payaso y una flauta y todo y llenar de cosas para mantener o para atraer a un público. ¿Hasta dónde es artificial ir generando estrategias que mantengan a la gente allí en la pantalla? No es suficiente la lectura, no es suficiente con este fabuloso instrumento que ha ido atravesando mares y mares de tiempo, el libro y lo que nos ofrece. Y aquí uno de los grandes riesgos que se ha señalado es el de perder bibliodiversidad. Y allí quisiera que ustedes aborden ese tema desde sus trincheras, ¿no? Alejandro, tú eres editor, ya te has asomado un poco a este tema al hablar de cómo se tuvo que pasar un catálogo completo, catálogo del Colegio Nacional, como nosotros en la UNAM también hemos tenido que hacer rápidamente mejoras en la librería virtual para recibir mejor a los lectores. Pero también tienes la experiencia como librero, el colegio también tiene, incluso una librería que te voy a pedir que ahora compartas con todos,
ese ejercicio de la bicicleta y el proyecto, ¿no? Entonces, nuestra necesidad de mantener, de mantenernos en los espacios, ante las librerías, ante las bibliotecas, Jesús, ante los catálogos editoriales, lo que se nos ofrece de poder seguir recibiendo una gran diversidad de títulos, de miradas, de voces, que se sumen a la nuestra, que nos enfrenten, que nos sigan confrontando con lo que somos, con nuestro tiempo y con lo que estamos viviendo. Es lo que esperamos de un libro y lo que esperamos de la lectura y también de compartirla con otros. Adriana, has hecho genealogías tan conmovedoras como la de nuestra Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Desde esa feria tan particular, un espacio muy especial y que siempre se espera y que ha tenido frutos enormes, pues, ¿qué significa mantener la bibliodiversidad? ¿Me preguntas a mí o a Jesús? Y a todos. No, perdonad. Okay. Jesús, adelante. Antes es que cuando he terminado de hablar Alejandro, he entrado yo con mucho entusiasmo y tenía el micrófono silenciado. Luego me he dado cuenta de que mi entusiasmo no había servido para nada. No, quería comentar un fenómeno, al hilo de lo que contaba Alejandro, quería comentar un fenómeno curioso e insólito en España, que son las editoriales independientes. Hace una docena de años hubo una serie de lectores con esta amenaza del libro electrónico que cobramos conciencia de lo que nos gustaban los libros en papel, los libros tradicionales. Más allá del contenido del libro, nos gustaba el libro en sí mismo, nos gustaba poderlo llevar en el metro, que se nos cayera un café encima, que se nos cayera de una mesa al suelo y no hubiera ningún problema. Y desde hace una década en España, ya digo, hay una serie de pequeñas editoriales, de jovencísimos editores que reivindican en su edición el valor del libro. Nunca hemos visto libros en las mesas de novedades tan bonitos, ediciones tan cuidadas, tapas duras, ilustraciones, etcétera, etcétera. Fíjate, en España eso ha servido para que jóvenes lectores entren a las librerías, lleguen a la literatura a través de estos libros, muchos de ellos ilustrados, muchos de ellos con desplegables, lecturas de adultos, por supuesto me refiero, que desde hace una decena de años es posible encontrar. Aquí no hay una batalla significativa entre el libro electrónico y el libro en papel, ni siquiera creo, no tengo datos, ni siquiera creo que durante la pandemia haya habido un aumento significativo, seguramente lo haya habido, del libro electrónico. Pero Adriana ha mencionado la cifra del diablo, Amazon, de repente. ¡Ah, Amazon! Es indudable que en una situación como esta, en la que no puedes salir a la calle, en que los gobiernos municipales, nacionales, regionales te piden por favor que no salgas a la calle, es inevitable que crezca el comercio electrónico. En el crecimiento de Amazon, en todos los aspectos, creo que ha sido exponencial durante la pandemia y parece algo bastante razonable porque, ya digo, no podíamos salir de casa. Pero es importante tener claro que vivimos una situación excepcional y que en algún momento, más tarde o más temprano, después de este largo día que mencionaba Alejandro, que ya viene durando 6 meses, volveremos a una normalidad en la que podemos recuperar esos viejos hábitos que ahora estamos viviendo de una manera excepcional. Por favor, que vuelva a haber ferias del libro presenciales. Naturalmente que sí. Por favor, que podamos volver a comprar en las librerías e ir a tocar los libros. Por favor, que podamos volver a los colegios a hablar con los estudiantes de lo que significa la lectura, de lo que significa la escritura. Digamos que todos tenemos claro de una u otra manera que vivimos un momento de excepcionalidad que terminará en algún momento acabando y que desde luego ha sido un descubrimiento la tecnología, pero la tecnología no nos vale todo el tiempo y no nos vale para todo y tendremos, ya digo, que recuperar esos viejos usos. Yo hice una entrevista y termino hace años a David Trueba para un libro que preparaba sobre bibliotecas personales y David me dijo una frase que se me quedó grabada. No sé si soy capaz de reproducirla textualmente, pero decía: uno decide con sus compras el tipo de paisaje comercial que está creando en sus barrios y es importante que tenemos esto claro.
cada vez que compramos algo a Amazon nos lo traen, dices tú, al día siguiente. Yo hay veces que antes de pedirlo unas zapatillas ya viene alguien con ellas. Debe haber algún tipo de lector de algorítmico que es capaz de predecir lo que vas a necesitar, ¿no? No hablo en broma, quiero decirte que cada vez que compras algo en Amazon sabes que estás hurtando esa compra de una pequeña tienda de barrio que va a acabar cerrando. Y cada uno debemos empezar a tener clara nuestra responsabilidad en ese tipo de construcción urbana. Si quieres tener tiendas de barrio, si quieres tener librerías de proximidad, si quieres bajar a la calle, cruzar y encontrarte con una farmacia, con una mercería, con una librería, que sepas que cada vez que compras un libro en Amazon estás ayudando a que esas librerías no puedan mantenerse. Y luego, si queréis, hablamos del precio del libro en Internet. Esto en España, el precio fijo del libro. Pero recuerdo una viñeta del New Yorker que me encantó, en el que se veía una calle, una librería y un librero que miraba con perplejidad cómo le traía un tipo de Amazon un libro a la vecina que estaba en el portal de al lado. Hay veces que pasan estas cosas tan chocantes. Gente que tiene una librería debajo de su casa y que compra los libros por Amazon, cosa que me resulta completamente insólita, ¿no? Claro, porque además la visita a la librería o a la biblioteca, como decían ayer en la mesa tan interesante, no solo es ir a comprar el libro, es la experiencia de ir a hojear, de platicar con el otro, de que te encuentres. Es un encuentro, es una forma de contacto humano muy importante, igual como dices de las ferias. Y bueno, ya tocando lo que preguntabas de la bibliodiversidad, yo no quisiera que pasemos por alto, y lo dice Jesús de las editoras independientes, hay otras, y yo como periodista creo que hay que proponernos eso, ampliar la mirada, porque estamos hablando de la industria, es importantísima, generadora de empleos y de obras y de acceso y de, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Pero hay una producción editorial de la que no estamos dando cuenta los periodistas, y creo que es muy importante. Claro que hay que buscar, hay que trabajar para encontrarlas. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto de 2017, llegó a mis manos un pequeño libro que estaba realizado por la gente de Juchitán, del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca. Ellos hicieron una recopilación de testimonios de cómo habían vivido el terremoto del 2017, que creo que fueron las mejores crónicas que yo leí de ese episodio tan doloroso. Había uno y de un poeta, Manuel Antonio Ruiz, maestro y poeta zapoteco, que escribió: los abrazos son indispensables para retomar fuerzas. Cuando unos brazos rodean tu cuerpo, el espíritu vuelve a su lugar. Los abrazos siempre sanan, renuevan, reconducen la historia. Y había niños que contaban, y ahora también con la pandemia, acabo de recibir un libro de una editorial que se llama La Resi, que dice: todo lo que nos queda es el ahora. Es una editorial, una pequeña editorial comunitaria que se hace en San Cristóbal de las Casas con software libre, y dice licencia de pares, perfectamente bien editado en papel reciclado, donde vienen testimonios sobre la pandemia, pero esto ya salió hace meses. Es la urgencia por narrar lo que nos está pasando y narrar lo que nos está pasando en una comunidad. Además está escrito en el caso de Zapoteco, estaba en Zapoteco y en castellano, en español. Entonces creo que no hay que quitar los ojos de esas pequeñas editoriales de la periferia que no están en el centro y que nos regalan unos relatos maravillosos, y que creo que el periodismo cultural nos está faltando ver eso. Hay otra en Milpalta que se llama Soshpatronik, y que entre ellos se cuentan las historias. Ahora también hay una apropiación tecnológica muy interesante del podcast. Hay un proyecto de biblioterapia para migrantes que está funcionando en la Ciudad de México y está funcionando en Chiapas. Y entonces lo que están haciendo los niños
de Honduras que están ahí atorados, ¿no? Que querían cruzar Estados Unidos con sus familias, están grabando sus trayectos y lo están poniendo, subiendo en podcast. Entonces están dejando un testimonio histórico muy rico, ¿no? Eso también es leer la vida, eso también es contar la vida, aunque no sea siempre en el método tradicional de la industria. Entonces yo creo que esta cadena de la que estamos conversando y que es tan interesante y tan rica, tiene muchos vericuetos por ahí, no siempre es una cadena, ¿no? También se rompen las cadenas y salen las palabras libres por todos lados, hay que estar muy atentos a eso. Nada más para añadir a lo que acaba de decir Adriana, Selva Hernández, esta editora y librera magnífica, decía o proponía una noción más allá de la cadena, decía un rizoma. Uh-huh. Alejandro. Bueno, interesantísimo, Adriana. Me gustaría mucho, perdón, que repitas, ¿cómo se llama este podcast que decías de migrantes? Si quieren, mando el link. Por favor. Porque está, es fascinante, están los niños narrando su... yo mando el link en unos momentos. Están narrando su experiencia. Ajá, claro que sí. Pues, creo que es fundamental esto que estamos hablando de la biodiversidad y está... Perdón, quería retomar antes lo que decía Jesús Marchamalo y quiero que no se malentienda lo que dije yo. Cuando hablaba de la resignificación del libro digital, no es nunca para reemplazar uno en lugar de otro. Eso, yo soy un ferviente amante del objeto libro y me gusta mucho la experiencia estética de lectura. Ahorita hablaré de lo que decía Socorro, esa experiencia de los libros de canasta y un poco cómo fue concebido y qué es lo que se esperaba con ellos en esta dirección también de su materialización, ¿no? Pero bueno, nada más para acabar con, antes de entrar al tema de ya del colegio, de eso que me pide Socorro, eso que dice Adriana es fundamental, ¿no? O sea, ¿cuántas expresiones diversas hay de pequeños proyectos que no llegan y que no tienen salida, ¿no? Y hay que entender también eso en su contexto, porque no todo es lo mismo. Es decir, este rizoma del que hablaba Selva, que ahorita retoma Socorro, es la cadena es amorfa. O sea, es decir, una producción que se hace a lo mejor en una comunidad para consumo de la comunidad es muy valiosa en sí misma, ¿no? Y que exista, ¿no? Eso no va a ser equiparable o igual a una edición estatal que busca difundir tales ideas y no es igual a una comercial. Es decir, hay muchas formas de editar, de publicar y de leer, ¿no? El chiste es cómo hacer que esas bases diversas puedan convivir y coexistir. Y también esos lenguajes distintos, como mencionas el podcast, pero también el famoso audiolibro, ¿no? Que es lo que está un poco emparentado con el podcast y que estamos llegando también a esa otra expresión del libro como ya una voz, ¿no? En lugar de una palabra impresa, ¿no? Pero bueno, retomando un poco la experiencia del colegio con lo que decía Socorro, efectivamente, en el colegio, además de esta migración digital que tuvimos con el sitio Libros Colnal, estos meses de confinamiento nos llevaron también a enriquecer ese portal, llevándolo a una plataforma de venta de libro físico. Es decir, nuestra librería, que era nuestro enclave físico en el edificio del Colegio Nacional, que tuvo una remodelación importante el año pasado y como toda una propuesta que lamentablemente quedó trunca en este momento o al menos congelada, vamos a acercar nuestro catálogo a los lectores, pues ya el brazo natural fue este portal, que era del libro electrónico, empezar también a hacerlo como una plataforma de venta, de e-commerce, de libro físico para el público, dado que no había librerías además, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que les contaba nuestra junta de preparación de esto, ¿no? Fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, cuando hace 4 años creamos la colección Opúsculos, que es de la que habla Socorro, fue una colección que buscaba hacer libros muy accesibles, de 30 pesos, que es poco más de $1, Jesús. Cualquier título cuesta ese mismo precio. Se vendían, obviamente, en librerías, pero además también en un sistema que es el del libro de canasta, que lo que hice fue inspirarnos en un consumo de alimento popular, que son los tacos de canasta en la Ciudad de México principalmente, aunque en todo el país, que son bicicletas que se van a la calle a vender en las esquinas tacos, ¿no? Cada taco te cuesta lo mismo, sea de chicharrón o sea de frijol, ¿no? Y tú vas, bueno, llegas a la bicicleta y te dan tus tacos, ¿no? Entonces creamos este concepto de estos libros que eran precio único, 30 pesos todos ellos, llevados en bicicletas a la esfera pública, a conquistar, a llevar el libro a la calle, ¿no? O sea, que era un poco la idea del colegio de acercar a la población
el contenido de sus colegiados, que es por lo cual existe el Colegio Nacional, que es la difusión del conocimiento, ¿no? Entonces, este vehículo de la bicicleta y de este precio único y de este libro accesible nos permitió, obviamente, pues bueno, tener tirajes como nunca habíamos tenido y una circulación del libro del Colegio Nacional como nunca habíamos tenido, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que llega la pandemia, ¿no? Y la pandemia, ¿qué pasa? Pues bueno, hay venta en línea, ¿no? Desde luego, pues uno puede vender, pero ¿qué pasa? Que si no tienes un precio, una venta de cierto monto, pues no puedes mandar el envío, te sale más caro el envío que el libro. Entonces ya se empezó a volver inviable este libro de 30 pesos porque enviarlo al domicilio me costaba 150. Imagínate la diferencia. Entonces ahí nuestra ecuación, que era de accesibilidad del objeto libro con este, que mira, luego te los enseño, pero es este objeto, ¿no? Este, ¿no? Es un librito de bolsillo, ¿no? Pues ya se volvía completamente inviable en físico en esta idea de democratización del conocimiento, ¿no? Y ahí el libro electrónico sí permitió mantener esa esfera de poder vender, seguir vendiéndolo de una manera accesible y de llegar a los públicos, ¿no? A todo eso, pues, trastoca nuestra idea de producción de libros y de comercialización del libro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahora que tenemos los tirajes que no pueden salir y las bodegas empiezan a temblar, ¿no? Así como, bueno, pues muy bien, ¿ahora qué hacemos con todo esto? Que... Entonces, obviamente, también nos plantea la necesidad de, igual que un consumo ético, como bien dice Jesús, creo que es fundamental, que ahí el consumidor, que hemos tenido experiencias múltiples en todos estos meses, seamos consumidores éticos, ¿no? Eso de siempre, desde el consumo de carne, ¿no? Por el medio ambiente, no quiere decir que seamos vegetarianos, yo soy un carnívoro empedernido, pero es, bueno, hay que ser conscientes de lo que implica, cómo equilibrar nuestro consumo, hasta esto, ¿no? O sea, si yo compro en Amazon, ¿qué impacto tiene con mi librería de barrio, con el editor, con, ¿no? Y ahí sí creo que también le toca al ciudadano ser responsable de sus decisiones y de cómo accede a los distintos productos culturales y no culturales, ¿no? Mira, ¿me dejas que hable de tres experiencias? Es un segundito, Anel. No, al hilo de lo que está contando Alejandro, hay tres experiencias que a mí me han llamado mucho la atención durante la pandemia en Madrid. Una es una librería que estaba buscando en el teléfono para decir bien el nombre, la librería Serendipia en Tres Cantos, Madrid. La librera, que se llama Elena Martínez, ha salido en todos los diarios porque decidió vender los libros y llevarlos ella misma en bicicleta. Hacía, no sé si 600 kilómetros cada 15 días y mantuvo viva la librería distribuyendo ella misma los libros que amorosamente además limpiaba, desinfectaba de bichos y los metía en una bolsa que colgaba en la puerta de los clientes que habían comprado. Jordi Carrión es un conocido escritor también, crítico, profesor, puso a disposición del bloque en el que vivía su propia biblioteca. Entonces puso un cartel abajo diciendo, señores, tengo una biblioteca excepcional y les presto aquellos libros que ustedes necesiten. Entonces los vecinos, él dejaba una lista de autores que tenía y sus vecinos podían solicitarle el préstamo de un libro que colgaba de nuevo Jordi Carrión en el pomo de la puerta y que le prestaba durante una semana, devolvía, desinfectaba y le volvía a poner otra vez. Y ha habido otra tercera, ¿dónde estaba? Espera, librerías por autores. Las librerías que de repente se nutrían, en Madrid ocurre mucho, de las dedicatorias. Citas a un autor que presenta su libro y que de repente firma 30, 40, 50 ejemplares. A mí nunca me ha ocurrido, pero hay autores que cuentan que los han firmado. Que firman, es una broma que digo, que firman 30 o 40 ejemplares a otros tantos visitantes. Bueno, pues la librería Alberti de Madrid, Lola Larumbe, ideó un mecanismo que permitía que tú pudieras comprar el libro, decir tu nombre o a quien tú querías que se lo dedicara. El escritor iba y participaba en un encuentro virtual porque estaba prohibido reunirse más de un número de personas y al término firmabas todos esos libros que previamente te habían encargado y que los lectores podían recoger en la puerta al día siguiente sin entrar. Quiero decir, al final vemos que se han ideado una serie de mecanismos y de propuestas que han permitido que la cadena del libro de alguna manera siguiera funcionando y siguiera vigente en estos meses tan, tan tremendos, ¿no? Entiendo perfectamente lo que cuentas. Oye, por cierto, Alejandro, que antes me ha preocupado, que digo que yo soy un defensor de la convivencia del libro electrónico con el libro en papel o cualquier tipo de libro,
Y me parece que cuantas más posibilidades haya de acercarse a un texto, más rico es todo y muchísimo mejor para todos. O sea, que no soy para nada, te digo que no niego, ni vamos, me encanta el libro electrónico, me encanta el libro, el audiolibro y tal. Simplemente que soy un patoso tecnológico y lo de los libros en papel es más fácil porque me he acostumbrado al mecanismo, pero que por supuesto estoy de acuerdo con todo. Y ya te digo que me encantan estas tres experiencias, seguramente haya habido muchísimas más, estas son tres de las que hemos tenido noticias y que han permitido a una librería, a un crítico y a otra librería de otra manera mantener viva la cadena del libro y mantener vivo el contacto con los lectores. Jesús, pues justamente en ese tema de ideas, dijiste tú, ideas y propuestas de iniciativa ciudadana, se suman un poco a lo que estaba diciendo Alejandro, que es responsabilidad comunitaria y de la propia colectividad de los lectores. Pero en este esquema, ¿en dónde queda el promotor de la lectura? Es decir, de manera natural, hubo un nuevo promotor de la lectura que obligadamente fue el papá, la mamá, el hermano, alguien en la familia, ¿no? Pregunto si ustedes creen que los famosos booktubers o otros agentes, por ejemplo, todo esto que están haciendo el Colegio Nacional de manera virtual, desde luego toda la oferta que la UNAM misma, toda en su conjunto, ha estado haciendo a propósito de la literatura. Tú, Jesús, hablabas específicamente de las ferias y los festivales. ¿En qué lugar queda en esta cadena de libro, como nos toca hoy hablar, del promotor de lectura como un reparador social? O sea, ¿cómo es que, quién da acceso, esta pregunta, Alejandro, que tú te hacías, quién es el que da acceso al libro, más allá del consumo y de la compra del libro? ¿Quién da acceso a los temas, a los autores, a las nuevas modalidades y prácticas? ¿Cuál es el papel, digamos, de la comunidad de la que tú hablabas o de las ideas que decía Jesús? ¿Y cuál es la del Estado también? Porque Cupilla ayer habló con temas muy interesantes sobre las distintas comunidades y cómo estos promotores de lectura tienen que pensar en términos dialógicos, ¿no? En reconocer la lógica distinta de cada comunidad. Ella hablaba de comunidades donde el libro es un agente externo, ¿no? Otros más, desde luego, Colombia, Argentina, también hablaban de los temas de la oralidad, lugares donde la oralidad tiene un lugar más relevante, desde luego, que lo impreso. Entonces, en este sentido, y brevemente, porque después ya tenemos un montón de preguntas que vamos a atender también, ¿cuál sería la obligatoriedad del Estado frente a las participaciones, vamos a decir, entusiastas de la comunidad? Bueno, a ver, en verdad, bueno, ahorita vamos a dejar, Adriana creo que tiene más experiencia, o Jesús, yo tomo la palabra para que no quede el balón en el aire, pero a ver, yo creo que es fundamental, como en todo lo que decíamos antes, es decir, tenemos que poner al libro y la lectura en el centro de las políticas públicas. Es decir, si no tenemos ese sentido de imprimirle ese valor que estamos todos conscientes, tanto autoridades como gremios, como productores, ¿no? Estamos perdidos, ¿no? Es decir, yo justo platicaba ya en la noche, ¿no? No sé si ya todos habrán visto o han escuchado al menos este documental de Netflix sobre las redes sociales, ¿no? Que se llama... Dilema. El dilema, exacto, ¿no? Que es catastrófico y horroroso, pero bueno, es muy interesante verlo, ¿no? Y sobre todo lo que es ahí muy aterrador en el sentido más básico es esta como, ¿cómo? Es decir, hemos pensado mucho y quiero redondear la idea. Desde que empezamos con el e-commerce que contaba antes, el libros Colnar, que ya vendemos ahora libros físicos, ¿no? Es una herramienta que ha sido muy útil, también potencialmente útil para nosotros como departamento de publicaciones y como la institución, evidentemente, que es conocer de mejor manera a nuestros consumidores, así que qué están buscando, qué compran, de qué edad, es decir, ir conociendo, dándole una presencia a ese lector que se acerca a nuestra oferta, ¿no? Pero ¿qué pasa con las redes sociales y con todo esto? Cuando se deja el libre albedrío, al final lo que muestra ese documental es cómo hay algoritmos que se van construyendo por las prácticas de lo que uno va viendo, que te van parcializando la idea de realidad, ¿no? Lo que uno ve en sus páginas web, en sus muros, los que tenemos, redes sociales, ¿no? Al final está filtrado por una serie de cosas que lo que buscan es vender o buscan hacerte consumir aquello que creen que es lo que tú tienes que consumir. Y entonces van reduciendo nuestra idea de mundo. Y eso es el dilema que plantea este documental, me parece muy interesante, ¿no? Queremos estar hiperconectados en este mundo globalizado que nos permite las redes sociales, pero al final lo que vamos viendo en ese muro
son cosas que son muy únicas. Entonces creo que la responsabilidad de esa libre circulación pues es muy pobre al final, ¿no? Es decir, qué bueno que existe, no quiero decir, ¿no? Yo no soy ningún guerrero contra las nuevas tecnologías, ni mucho menos, pero es fundamental la figura de un mediador, como decía Nel, ¿no? Y esos mediadores, que muchas veces son los maestros, son los padres, o gente profesional que se dedica a esto, el librero es un mediador. Es decir, la figura con el que uno va a hablar, cuando decía Adriana, o Jesús, esa experiencia de ir al punto de venta y conversar con tu librero. Yo recuerdo mucho una librería, imagínense, cuando yo era niño, en Perisur, que es un centro comercial del sur de la Ciudad de México, los que éramos sureños, bueno, ahí había una librería en la esquinita del centro comercial, que llevaba un chileno exiliado en México, que era un gran, gran lector y conversador. Y para mí esa fue una experiencia, o una de las que marcaba mi amor por Dios, que era llegar y que mi madre, mi padre, ¿no?, fuéramos a esa librería y que él nos recomendaba cosas que ni teníamos idea que existían y que fue abriendo universos lectores pues que no teníamos acceso a ellos, ¿no? La figura de ese mediador, que es acercarte contenidos de los que no podrías tener noción de su existencia, así como la de aquellos ya promotores de lectura más profesionalizados, que es de llevar a las comunidades, a los niños, a los sectores, materiales de poner a su acceso y también dar claves de acceso al contenido, que un mediador también tiene esa tiene que tener, digamos, esta sensibilidad, y cómo generar ese gusto de dar esas claves de acceso al texto, ¿no?, a la experiencia lectora. Creo que el Estado tiene que abrazarlo. Es decir, si no, esta idea, que es de lo que hablaba al principio de la intervención de esta mesa, ¿no?, de la idea del libro como un elemento central de un bien público, que es un bien que permite la democratización y la construcción de ciudadanos activos en todos los sentidos, tanto a nivel informativo como emocionales, ¿no? Creo que ahí pues sí tendría que ser muy importante. Ahora, se hablaba en la mesa segunda, ¿no?, de políticas públicas, de esta ley del libro que tenemos en México, de cómo está muy limitada todavía, mientras no se pueda llevar a cabo una serie de cosas que están ahí, al menos dichas, ¿no? Una de ellas es el precio único y esa forma de sancionar el no respeto al precio único, del que ya hablará Jesús, de la importancia que es esto para tener una biodiversidad y garantizar la persistencia de librerías de barrio y de dinamizar estos puntos, ¿no?, de comercio del libro, pero también la necesidad de un instituto del libro y de un laboratorio que permita, ¿no?, que todos estos temas, cómo hacer que los libros lleguen de mejor manera, que los libros ¿no?, se mantengan y haya todos estos canales de enriquecimiento cultural, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí Adriana puede decirnos mucho más. No, no. Bueno, yo retomando un poco lo que decíamos de esto del el famoso documental de El Dilema Social, pues nada más una frase que se me quedó de Yaron Lanier, que es el inventor de realidad virtual, por ahí pronunció: cuando todo es gratis, es que el producto eres tú. Es muy fuerte, pero es real. O sea, y se habla de minería de datos. Como decía García Canclini hace poco, ya no preocupa la información que te meten los medios, sino la que te sacan. Entonces, aunque estemos en estos medios y seamos usuarios, yo creo que es muy bueno reflexionarlo, porque además con la pandemia, como que de pronto se nos olvidaron los grandes problemas que estaban ahí, como la violencia, como esta cuestión de la inteligencia artificial, precisamente lo de los algoritmos, el cambio climático, se puso todo como en suspenso, ¿no? Y hay que irlos retomando en la reflexión, en la lectura. Y con respecto a lo que pregunta Nel, yo creo que a mi manera de ver, la responsabilidad del Estado es crucial y está en la educación. Y estén las escuelas y los promotores de lectura serán, claro que se han diversificado también, como platicaban ayer las abuelas, los papás, ahora los niños también promueven los libros hacia los padres, ayer fue eso muy rico, ¿no? Pero claro que está, que hay una responsabilidad crucial del Estado en las escuelas públicas para convertir esto en algo muy vivo, ¿no? Que las bibliotecas dejen de ser, y esto se viene diciendo hace mucho, el lugar de castigo, que los libros estén en los patios, estén en los salones, pero creo que en México, no sé, en España, Jesús, aquí ha habido un distanciamiento del Estado, es una de las
de las conclusiones de este foro. Ha habido un apartamiento, un deslinde, y desaparecen de pronto los proyectos de aulas y biblioteca de aulas, y creo que es terrible. Creo que como ciudadanos tenemos que luchar porque aquello que estaba funcionando y que ayudaba no desaparezca. Como la FILIG, por ejemplo, la feria que cumplía 40 años este año y no la llevaron a la virtualidad, parece que no se va a llevar a cabo. Hay que rescatar lo que sí funciona. No todo estaba corrupto, no todo estaba mal. Había muchas cosas que llevaban caminando hace mucho tiempo y que permitieron un montón de cosas. Pero sí creo que el Estado siempre han presumido que tenemos no sé cuántas bibliotecas a lo largo de todo el país. Bueno, pues hay que darles vida, ¿no? Exacto. Hay que revitalizar. Oye, rápidamente, antes de empezar con la sección de preguntas, que tenemos muchas del público, Jesús, para espejear con esto que decía Alejandro sobre la ley del precio único o fijo en España, sí. Y Adrián hablaba de mantener lo que funciona. ¿Cómo funciona esa ley? ¿Qué significa en España? Pues, bueno, dejadme un segundo, un comentario. Mira, había anotado, las iniciativas de la comunidad lo enfrentábamos a las iniciativas estatales, y yo he anotado aquí, digo, me encantan las iniciativas de la comunidad, me encanta que una librera coja una bicicleta, que Jordi Carrión ponga un aviso, pero tenemos que aprender a exigir al Estado que facilite el acceso universal a la cultura. Es una exigencia que está, desde luego, en la Constitución española, imagino que en otras muchas constituciones, y el que los ciudadanos de repente propongamos ideas que ayuden a la transmisión del libro y la cultura no debe eximirnos de exigir a los gobiernos y exigir a los estados su responsabilidad a la hora de facilitar el acceso universal a la cultura y al libro. Una de las cosas más terribles que está ocurriendo con este mundo nuevo que nos hemos encontrado de las mascarillas es, lo mencionabais antes, la falta de acceso de un importante porcentaje de la población a las nuevas tecnologías. Es decir, hay gente que en España no tiene un ordenador personal o que tienen un ordenador personal para 4 miembros de la familia y quien no tiene una línea de wifi que le permita seguir las clases en las aulas telemáticas, y eso va a abrir una brecha cultural, una brecha educativa que debemos por todos los medios intentar evitar. De modo que yo creo que ambas cosas deben coexistir. Las iniciativas de la comunidad nos interesan y nos gustan y nos divierten, pero desde luego exigiendo el tiempo al Estado que facilite, insisto, el acceso a la cultura. La ley del precio único, que es algo, parece ser, bueno, en España todo el mundo lo vive con naturalidad porque toda la vida los libros cuestan lo mismo independientemente del lugar donde los compres. Hay una ley que exige que el libro cueste lo mismo en cualquier lugar, de modo que te da igual ir a una librería grande, pequeña, mediana, de barrio, Amazon o lo que sea, porque el libro te va a costar exactamente lo mismo, porque hay una ley que protege a las pequeñas librerías, a los pequeños comercios que no podrían competir de otra manera con las grandes superficies. Se levantó esta legislación en lo que tenía que ver con el libro académico, los libros de colegio, para entendernos, y fue una catástrofe, claro, una catástrofe para las pequeñas librerías que podían vender en los meses de septiembre, octubre, meses complicados, podían vender esos libros a los estudiantes. De repente, al levantarse la ley del precio único en esos libros, pues puedes comprarlos en cualquier lugar, y fue, ya digo, una pequeña tragedia para cientos de pequeñas librerías que les permitían, era el balón de oxígeno que les permitía llegar a la campaña de Navidad. El precio único permite que haya librerías pequeñas que puedan competir, ya digo, con las grandes, y ayuda a esa bibliodiversidad de la que antes estábamos hablando, porque permite que pequeñas editoriales independientes puedan tener un lugar en las mesas de novedades gracias también al precio único. Y es algo que a los españoles nos llama mucho la atención cuando llegas a una feria del libro fuera de España y te das cuenta de que los libros cuestan diferentes cantidades dependiendo. No lo compres aquí, que tengo un amigo José que te va a hacer mejor precio, porque es algo que nos resulta, ya digo, insólito, y que para mantener esta fragilidad que tiene que ver con el mundo del libro. Antes hablaba Alejandro de la cantidad
de gente que vive del libro, citaba a los escritores, citaba a los distribuidores, a los libreros, citaba a los editores naturalmente, pero hay muchísima más gente detrás. Están los ilustradores, están los diseñadores, están los traductores, tan importantes en lo que tiene que ver con la transmisión de la cultura y el conocimiento de autores, temas, literaturas ajenas a tu propia lengua, que de otra manera no podrías, a la que no podrías acceder. Hay tal cantidad de personas que dependen de un mercado tan frágil que todo lo que sea proteger esta fragilidad creo que es algo imprescindible para garantizar el futuro del libro. Muy bien, pues como les decía, tenemos muchas preguntas, participaciones y algo maravilloso, comentarios también de algunos de los participantes del foro. A ver, Alejandro, de una vez. No, es que perdón, me parece fundamental lo que dice Jesús en el sentido de este lugar del Estado, que creo que sí debe ser fundamental poner la cultura en ese lugar, que no es un regalo, no es una cosa accesoria, es algo fundamental para las sociedades y creo que hay que ponerlo en esos términos. Pero también esto que hablas de la fragilidad del libro y desde luego de la diversidad, algo que puso en relieve también esta crisis es la precarización del trabajo de los agentes culturales, en todos los sentidos, desde el promotor de lectura, ¿no?, que se quedó sin espacios y comunidades donde llevar sus libros, desde luego los correctores, traductores, de repente el mercado se contrajo y no hay nada que soporte. No tenemos ni sindicatos, ni agrupaciones, ni de toda esa gente. Pues aparte, el libro pues trabaja con muchos actores freelancers, ¿no? O sea, como gente que está, digamos, fuera de la estructura, ¿no? Y la cultura en general, pero el libro desde luego, ¿no? Entonces también puso de relieve eso, por un lado, la precarización, la fragilidad del mercado. Y la otra cosa es, dentro de eso también como lugar del Estado, es importante que se ponga de relieve el valor de lo que vale hacer un libro. O sea, la gente cree que el libro debe ser gratuito per se, o que no es decir, tenemos esta idea porque tiene que tener un acceso universal y es el ideal de todos, ¿no? Pero para que exista un ejemplar hay muchos actores, hay mucho tiempo, hay mucho dinero involucrado y tiene un valor ese producto, ¿no? Y la gente de repente no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, nos es muy natural ir con toda nuestra familia o juntar para ir al cine y gastarnos 500 pesos entre toda la familia para ver una película, pero no comprar un libro, ¿no? Cuando un libro también lleva años en que para que exista. Desde que surgió una idea de un autor hasta esa materialización, pasan realmente años, ¿no? Entonces, de repente, creo que es una labor muy importante en esto del lugar del Estado en general, de cómo surge este encuentro, esta cátedra, ¿no? Que es el valor del libro, cómo también posicionar de otra manera y revalorizar todo lo que está implicado ahí, ¿no? Tanto como un objeto con este valor cultural, también como toda la gente involucrada en lo que hace que eso exista, ¿no? Creo que eso también permitirá que sea mucho más sano a futuro la forma de vincularnos y de valorar a toda la gente involucrada, ¿no? Perdón, nada más quería... Muy bien. Hay una cosa muy interesante que se deriva de la participación, la última de participación de Jesús relacionada con el precio único. Que haya ese precio en todos los puntos de venta en España significa que la competencia, que las librerías, que el ambiente para vender un libro es parejo, que hay equidad. Por lo menos el libro cuesta lo mismo en todos esos espacios. Eso es algo que aquí no vemos. Y están también aquí entre las participaciones que nos mandan, las de algunos de nuestros especialistas que han participado en este foro. Selva Hernández dice que ella invita a quienes van a su librería, que obviamente no van a tener ahí el catálogo de Amazon, que no van a encontrar todos los libros de todas las editoriales, pero entonces ella, fíjense qué interesante giro le da a la invitación que le hace a sus lectores. Pues encuentra el libro que no estás buscando. Es una manera distinta de interpelar a los lectores. Me parece que es justo el momento de encontrar nuestro nuevo lenguaje también para dirigirnos a los usuarios. Y allí hay una pregunta interesante que nos hemos referido quizá poco a las bibliotecas. Adriana, lo mencionaste. La red de bibliotecas públicas en México es quizá solo menor a la de Brasil. Aquí tenemos más de 7,000 bibliotecas en todo el país que dependen del Estado. ¿Eso qué significa? ¿Qué debería significar después de la pandemia?
son espacios que han permanecido cerrados, por supuesto, pero también hay bibliotecas comunitarias como las salas de lectura que también mencionaste y que son bibliotecas dirigidas y gestionadas por la sociedad civil. Uno de nuestros seguidores en esta transmisión habla de un apocalipsis de las bibliotecas y menciona que al final pues no habrá, que al final nos quedará solo la palabra como instrumento. Teme la posibilidad de que se pierda el libro como objeto en las librerías, el acceso al espacio físico. ¿Qué piensan de esto? No, yo creo que, la verdad es que yo creo que no. Yo creo que más bien vamos a darle o intentar, pero como yo decía, ya no pueden solos. Aquí hay que actuar en colectividad, cooperación, porque si no, sí va a pasar eso. Pero no, no tiene que serlo. Yo creo que hay demasiado amor por los libros y la lectura como para permitir que eso suceda. Lo que sí es muy importante es revitalizar. Se había dado hasta ahora una profesionalización muy interesante de promotores de lectura, de fomento a la lectura, y eso empezó a raíz de la feria de la FILIG. Entonces, por eso es importante. Ahí empezó a proliferar este mundo de ilustradores buenísimos con el que contamos, de autores reconocidos, empezaron a editarse libros para niños. Entonces, yo creo que hay que darles nueva vida, ¿no? Y darles, inyectarles entusiasmo. Lo hay. Yo he oído a los promotores de lectura y hacen maravillas, ¿no? Y a veces con $3, porque es puro amor a la palabra. Si nosotros contagiamos, alentamos y exigimos al Estado, porque eso es muy importante, que la ciudadanía exija, que participe, que sea más proactiva en este sentido. Es decir, yo quiero esta biblioteca y quiero mejores libros, y no que me manden los saldos, ¿no? Sino que promuevan la vida de esos libros. Yo creo que no tiene por qué, no tendríamos que ser tan apocalípticos, porque entonces pues nos ponemos a llorar nada más. Y creo que este foro es parte de intentar no serlo, intentar salvar el barco, ¿no? De acuerdo. Adriana, estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. La FILIG, sin duda, fue una de las instancias que permitió ver toda esta cadena que este foro mismo ha tratado y reconocer el peso específico de cada quien, incluyendo el enorme peso que se creó a partir de la figura del promotor de lectura, ¿no? Que es alguien que no se hablaba antes de los 80s, quizá de los 70s, ¿no? Una pregunta muy interesante que les hago a los tres. Es una pregunta que dice, y en efecto, ayer se habló se planteó la necesidad de hablar de formar un instituto del libro o un observatorio del libro. ¿Qué opinan de esto? ¿Es importante fundar una especie de instituto del libro? ¿Aportaría algo? Bueno, en España existe el Instituto del Libro. He dado la luz con vuestro permiso porque empieza a anochecer dramáticamente en Madrid y me estaba quedando aquí un poquito a oscuras. Que digo que existe en España. Creo que es importante que las instancias públicas tengan este tipo de instituciones que, bueno, estudien, sepan dónde están los lectores, qué edad tiene, hagan encuestas y hagan promoción de la lectura. Yo quería contar dos cosas también más. Decía Alejandro, hablábamos de la precarización del sector. Creo que es imprescindible afrontar este asunto también, denunciar esta idea que se extiende como una pandemia, otra más, a partir del COVID, y es la gratuidad de la cultura. Se entiende que es algo tan importante y tan necesario que la gente que tenemos algo que ver con la cultura debemos ofrecer nuestro trabajo gratuitamente. Y no puede ser, es decir, hay una obligación moral por parte de aquellos que participamos en la cultura de negarnos a que sea algo gratuito. No puede ser que un escritor, un editor, un traductor, un ilustrador no cobre por su trabajo, sino a cambio de una figurada y bastante infantil idea de visualización. No, es que te va a dar esto muchísima visibilidad. Pues digo que vamos a intentar que esto no ocurra. Creo que es importante que cobremos idea de ese valor. Lo decía Alejandro al principio, decía, la lectura, la cultura es un interés de valor público. Yo he añadido, es un interés esencial, es un valor público esencial como la educación y como la sanidad.
denunciemos la gratuidad. No puede ser que la cultura sea gratuita y que vivamos esta precarización a la que se refería Alejandro. Me encanta lo de la palabra. Yo no soy nada apocalíptico. Por supuesto que vamos a convivir con los libros, por supuesto que vamos a convivir con la cultura. Hay una frase que me encanta de Cicerón, que decía: todo esto se va a acabar, nadie va a volver a comprar libros porque los jóvenes no leen. Y hablo de hace 2.500 años, con lo cual creo que la cultura nos va a sobrevivir tranquilamente, y yo no soy nada de escenarios apocalípticos. Pero me encanta la idea de reivindicar la palabra. Antes lo contaba al principio Adriana, lo he anotado y se me ha ido pasando. La palabra es lo importante, la palabra es nuestra manera de ver el mundo. Decía Víctor García de la Concha que hay otras especies animales que son capaces de comunicarse entre ellas, las abejas, parece ser que los delfines hablan entre ellos de las rutas que establecen en el mar, pero la palabra es un patrimonio de los hombres y de las mujeres, y nuestro mundo, de los niños, de las niñas, y nuestro mundo es tanto más amplio, tanto más inteligible y aprensible como palabras tengamos para referirnos a él. Y luego me encanta esta idea que hemos mencionado también de dejar que los libros te encuentren a ti. Toda nuestra vida llevamos dejando que los libros nos encuentren, no buscando nosotros libros, sino dejando que ellos nos encuentren a nosotros. Esas 4, 5, 7 lecturas fundacionales en las que entras siendo una persona y sales siendo una persona distinta, tienen que ver con esos libros que llegan a tu vida en el momento preciso en que eres capaz de leerlo, ¿no? Y esto era lo que quería contar. Creo que no te he respondido para nada, Anel. He sido malísimo. Perdóname. Yo creo que sería muy interesante pensar en un instituto del libro. Necesitamos ese observatorio del que se hablaba y necesitamos nuevos indicadores para conocernos y conocer a los lectores, ¿no? ¿Cómo se está leyendo? ¿Qué está pasando en Internet? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones que, como decía Jesús, leen en cualquier dispositivo, ¿no? Ya sea en el teléfono, celular. Nosotros que venimos de una generación de libro y que nos ha costado la transición, pues los niños nacieron con eso y yo creo que disfrutan el libro en papel, pero también pasan muy fácilmente a la tableta y esto. Pero sí necesitamos estudiarnos un poquito más a fondo y salir de esta... Siempre que hablan de en México no leemos, hay un acumulamiento permanente de 4 libros al año o 2 libros al año, mientras que en Finlandia se leen 50 y entonces nos traumamos con estas diferencias. No, yo creo que hay que ver que hay diferentes maneras de leer. Aquí hay una gran riqueza, por ejemplo, yo pensaba entre la tradición oral y el meme digital, hay un mundo de maneras de leer y de escribir, ¿no? Y de narrar. Entonces, tenemos ese patrimonio básico basado en la palabra y que entonces se diversifica, no nada más la lectura del libro, sino las otras maneras de leernos unos a otros, de contarnos. La tradición oral es riquísima. Entonces, bueno, pues un instituto que nos ayude a estudiar esto, a gestionar los nuevos indicadores con antropólogos multidisciplinarios, me parece una excelente idea. Alejandro, antes de darte la palabra... darle a la gente que nos sigue, no, es un segundo, claro. La UNAM hicimos el año pasado una encuesta que se llama Cuando leo, cuando escribo, estrategia sobre prácticas lectores entre universitarios. Entonces, por lo menos, entre universitarios tenemos ya un primer trabajo, un primer diagnóstico de qué se lee, en qué formato, quién recomienda, que eso nos importaba muchísimo, en fin, todo lo que tiene que ver con esta observación ¿qué haces, Adriana, de los nuevos indicadores y partir de realidades bien concretas? Y en este caso, este tipo de encuestas me parece que es importante, ¿no? Perdón, Alejandro. Mencionar también que este foro se deriva de un diagnóstico que hizo la cátedra Inés Amor, el diagnóstico para salir de la pandemia. Ese material, estos insumos son fundamentales para lo que sigue, para el planteamiento de estrategias y de políticas públicas que nos surgen. Tenía la palabra Alejandro. Ah, perdón. Hola, Graciela, perdón. Concluyo en un segundo. Solo quiero decir que, bueno, a mí me parece esencial que exista un instituto justo en ese sentido, para recabar información, hacer diagnósticos, desde ahí poder desarrollar políticas públicas del libro y la lectura. Y además, una cosa que quiero rescatar, que también es cuando se creó el INBA, la creó Carlos Chávez,
el fundador del Colegio Nacional, se crea ese instituto también para ser un órgano de vanguardia. Es decir, un instituto también saben que debe estar proponiendo y lanzando hacia dónde podemos ir, un espacio de experimentación. Puede ser un laboratorio del libro o un instituto laboratorio, me parece que es fundamental, porque no solo es entender en qué momento estamos, los actores, los indicadores, las ventas, los canales, sino hacia dónde podemos ir, tener una parte de también en ese sentido de riesgo y de proposición, digamos, ¿no? O de vanguardia, que puede también ser este instituto, ese actor, ¿no? Perdón, siguen ya con eso. No, sí, gracias, Alejandro. Pues creo que con esto, Graciela, llegamos a la conclusión de un trabajo que realmente ha sido muy enriquecedor para todos los que estamos interesados en este circuito, desde la producción hasta el consumo, desde el autor hasta el lector. Quiero, Graciela, agradecer muy especialmente a todas y todos los que han participado con nosotros, brevemente, pero me parece importante decir sus nombres: Selva Hernández, y además está por acá siguiéndonos, muchas gracias, Antonio Ramos, Andrés Ramírez, que participaron en el papel de las editoriales en el desarrollo del país, Claudia Bautista, que también estaba por ahí preguntando y felicitándote, Jesús, creo que nunca te había escuchado, Claudia Bautista, Alejandro Duhovne, Patricia Van Rink, que también abrieron un foro increíble sobre la ley del fomento a la lectura, Jorge Melguizo, Natalia Porta y Cupich Vargas, que ayer hablaron de fomento a la lectura, y creo que esta mesa, que en efecto llega a conclusiones y nuevas preguntas, perdón. Fernando Zapata, que también estuvo allá. Fernando Zapata, moderando la segunda mesa, gracias, Socorro. Y desde luego, quienes han estado con nosotros, quiero decir brevemente que esto es algo de lo que permite hacer la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM en su conjunto, es un ejemplo de cómo, si no hay un instituto o un observatorio, están las universidades para hacer y abrir espacios de reflexión crítica, de hacer análisis, de recibir a todos estos académicos, editores, autores que nos acompañan, por ejemplo, ustedes hoy, y me parece fundamental subrayar la tarea que hace Cultura UNAM con este diagnóstico al que se refirió Socorro hace unos momentos, para entender cuál es el papel que Jesús decía, este papel preponderante que ha tenido la cultura en términos de la pandemia, y también, Jesús, decías, esta exigencia que tendríamos que hacer a una ley que nos proteja y a una estructura legal, normativa, que nos provea de las herramientas posibles para seguir continuando así y continuar a hacer eso, que es lo que nos hace permitir estar vivos con todas nuestras emociones, que es la cultura. Así que esto es la UNAM, esto es la posibilidad de crear lazos entre la UNAM y otros actores. Graciela, muchas gracias. No, de nada. Mira, la agradecida soy yo. Bueno, este foro, de verdad que cerraron con broche de oro. Adriana, muchas gracias por estar aquí. Fue un placer, porque por poco no estaba, ¿eh? O sea, gracias. Muchas gracias, Jesús, Alejandro. Quiero decirles que Socorro y Anel trabajaron muchísimo. Muchísimo previamente, fue una gran conducción, y eso se ve no solamente en la calidad de los expositores, que los trabajaron con mucho cuidado, sino en la calidad de las preguntas y las reflexiones que está enviando el público, que son sobresalientes. Así muchas es. Gracias. No se les olvide que pueden enviar un ensayo de 2.500 a 3.000 palabras. Sería un placer tener estas reflexiones, que las amplíen. Y muchísimas felicidades a Nelly Soco, de verdad que sí. Ha sido un gran foro. Yes. Creo que ya tenemos más o visto cómo será el futuro. No va a ser apocalíptico, ahí lo asumo, ¿eh? No, para nada. No, muy bien, sigamos con los libros. Va a ser comunitario, eso sí. Sí, claro, así tiene que ser, absolutamente, es para dónde vamos. Bueno, muchas gracias y nos vemos el 20 al 23. Vamos a analizar el sector cine y audiovisual, la reingeniería del sector cinematográfico para sortear la crisis. Entonces, bueno, va a estar muy bueno también, lo coordina Hugo Villa y Mariana Gándara de la cátedra Animal Berman y de la Cineteca Nacional, la Ciudad de la UNAM. Entonces, ahí los esperamos del 20 al 23 de octubre. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes y vamos a trabajar sobre esas reflexiones que nos mandó el público. Nos vemos. Gracias. Gracias, Alejandro.